Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por permitirme realizar esta actividad de comunicación. En esta tarde-noche queremos invitar a la población de Tejupilco a que continúe permaneciendo en casa. Recientemente el gobierno federal ha anunciado que nos encontramos ya en la fase 3 y la intención es quedarnos en casa para evitar el contagio del coronavirus. Y en esta situación de quedarnos en casa, lo ideal es que participemos leyendo un libro, jugando ajedrez, haciendo ejercicio. Y en esta actividad del ajedrez queremos invitar a todos los tejupilquenses a que participemos en un torneo de ajedrez en línea que sería Jaque Mate al Coronavirus. Este torneo de ajedrez lo vamos a realizar el día viernes 24 de abril a las 7 de la tarde. Y es una plataforma que se llama Liches. Soy Teo y les traigo este tutorial para hacerse una cuenta en Lichess, que es una plataforma para jugar ajedrez donde vamos a estar haciendo torneos. Así que lo primero vamos a ir a iniciar sesión acá, luego registrarse y ingresamos los datos que nos pide, nombre de usuario, por ejemplo le voy a poner Teo Ciari. Contraseña, hagan una contraseña segura y correo electrónico. Este correo electrónico tienen que poder ingresar porque va a mandar un correo con un link donde tienen que apretar y ahí se confirma la cuenta. Entonces, vamos a apretar aceptar todos los términos y condiciones y apretar el botón registrarse. Yo ya lo hice. Y me mando el correo acá. Luego tenemos que hacer clic en este enlace. Y ya estamos. Acá estamos en nuestro perfil. ¿Qué podemos hacer ahora? Por ejemplo, podemos cambiar el tema a Dark. Casi esto un poco más lindo. Y por ejemplo, podemos unirnos al Club de Ajedrez Pensado. Si ingresan el link este, que ya está en el grupo de WhatsApp, y apretan el botón Join Team, o si está en español, a ver, vamos a cambiar el lenguaje español. Español, castellano. Bien, unirse al equipo. Y acá le pongo, hola, soy Teo y tengo muchas ganas de unirme a su equipo. Por favor, acépteme. Bien, y acá tienen que resolver un pequeño captcha, que es un mate en una, creo que sería dama G4. Ah, está muy difícil. Sí, jaque mate. Bien, unirse al equipo. Bien, y ahí la solicitud está siendo procesada. Después el club de ajedrez pensado tiene que aceptar. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Hola, buenas tardes. Soy el profesor Isaías de la Escuela Nacional de Ajedrez y te voy a enseñar a crear una cuenta en Lichess desde tu celular o desde tu tablet. Para esto le vamos a pedir ayuda a tu papá, a tu mamá o algún adulto que tenga un correo electrónico. Es muy importante porque si no, no lo podremos crear la cuenta. El correo electrónico es para validar la cuenta. Es una app muy segura, una plataforma muy segura que recomendamos y no genera spam. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Play Store.
Una vez que estamos en Play Store, en el buscador vamos a colocar la palabra liches. Vamos a dar en buscar. Y si tú no la tienes, tendrás que instalarla. Como yo ya la tengo, ya me da la opción de abrir. Una vez que finalice tu instalación, entras a la aplicación, le das clic en abrir y nos va a mostrar este menú que tú estás viendo en pantalla. En la parte superior izquierda tenemos tres rayitas. Vamos a dar clic ahí. Y ahí dice en la parte de hasta arriba iniciar sesión. Le vamos a volver a dar clic ahí en iniciar sesión. Aquí, como puedes ver, nos pide un nombre de usuario y contraseña, pero como nosotros no tenemos una cuenta, tenemos que buscar en esta parte donde dice registrarse. Ahí le vamos a dar clic. Nombre de usuario. Como yo ya tengo mi cuenta, voy a poner mi nombre de usuario. Me pide un correo. Este es mi correo. Y me pide que genere una contraseña. Le vas a dar clic en registrarse. Como yo ya tengo mi cuenta, no lo voy a hacer, pero tú le das clic en registrarse y tiene que mandar un código al correo de la persona que te está ayudando. Me voy a ir a mi cuenta de correo. Y como puedes ver, hace ratito la hice. Dice liches.org, confirma tu cuenta de liches.org. Entro a mi cuenta y aquí está el link. Lo único que tiene que hacer la persona que te está ayudando es darle clic al link. Aquí me dice abrir con liches o con Google. Le digo que con liches. Y me regresa a la app, donde ya mi cuenta ha sido validada. Y ahora sí, puedo iniciar sesión con los datos que se crearon previamente. Bueno, y así es como se crea una cuenta en Liches.